8 y 36. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Continuamos aquí en Peruanos en el Exterior, con Peruanos en el Exterior, perdón, y justamente estábamos tocando el tema de este reconocido científico peruano quien radica en el extranjero hace ya muchos años y que llevó a cabo una conferencia muy importante, ¿no? Conferencias con distintos científicos en Chile el año 2012 y también quiso hacer lo mismo aquí en nuestro país. Y claro, entre Arequipa y Cusco y distintas provincias, Cusco se comprometió y dijo, no, mejor hazlo aquí. Obviamente, el doctor Harald Helfgott llegó con un grupo de estudiantes, de científicos, y se llevó a cabo esta conferencia, que todo fue muy bien. Pero ¿en dónde radica el problema? En que, claro, lo que es todos los viáticos, la estadía, no han sido pagados. Bueno, lo que los organismos internacionales han pagado, viáticos, su parte, viáticos de personas, lo que deben, según Harald, son los hoteles de 50 estudiantes por los que se comprometió la universidad. Exactamente, la estadía de estos 50 estudiantes hasta el hotel, la fecha, el hotel. Exactamente, los hoteles donde ellos se han quedado no ha sido pagada desde agosto del 2015. ¿Qué ha hecho este reconocido científico peruano que radica en el extranjero? Porque hay que recalcarlo. En Alemania. Él es peruano. Ajá. Es uno de los pocos peruanos que no renuncia a su nacionalidad. Conozco a muchos que ya lo hicieron hace tiempo. Ah, seguro. Uy, seguro, doctor Modesto, de verdad que yo también conozco a varios. Yo también conozco a varios. Y bueno, ¿qué sucede? Que él ha esperado desde el mes de agosto de este año a que se les pueda pagar a los distintos hoteles por, claro, lo que habían ocupado estos estudiantes. Y hasta la fecha no se ha dado absolutamente nada. El doctor Harald Helfgott ha estado en comunicación con la Universidad San Antonio Abad del Cusco porque ellos se comprometieron mediante un contrato a que ellos iban a costear todas estas estadías en los hoteles. Una resolución oficial que se comprometían. Claro. Y claro, el doctor Harald se tenía que regresar al extranjero porque tiene que seguir trabajando como todos. Y bueno, lo han estado paseando, eso claro, es. Claro, como es el organizador principal de este gran evento, pues es el que tiene toda la responsabilidad del prestigio de todo lo que sea o no se haga. Exacto. O que se haga bien o se haga mal. En este caso, están poniendo en riesgo no solamente, digamos, la imagen del Perú, sino de un científico que es un brillante, considerado uno de los mejores matemáticos del mundo, que ha ganado una cátedra, Humboldt en la Universidad de Tübingen. Es una personalidad que ahora dicen, pues, que de repente van a decir que él no paga, no cumple con sus obligaciones, cuando es en realidad una universidad que no lo hace, como que estamos poniendo en riesgo el prestigio de un gran científico, ¿no? Seguro, porque esto ha dado la vuelta al mundo, obviamente, porque no solamente se trata de un peruano que ha hecho que ha llevado a cabo una conferencia importante en Cusco, sino que obviamente con científicos de otros países han llegado, se han enterado del tema, les han preguntado y han dicho, ¿saben qué? Hasta la fecha en Perú todavía no han pagado el hotel. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué imagen se está dando, como usted dice, doctor Modesto? Pero, ¿cómo es el científico aquí peruano? Hay muchas investigaciones que se realizan. Lo que ha hecho el doctor Harald es algo muy importante, porque así nomás no se dan aquí en el país, bueno, ¿verdad? Mira, lo que él ha hecho es, como digo, ha resuelto uno de los problemas más difíciles que es considerado por los científicos, a tal punto que también es el científico más joven a quien le han dado esta cátedra en la Universidad de Tübingen, de la Fundación von Humboldt, y claro, es en este momento el científico peruano más conocido en el mundo. Seguro. Claro, hay otros también, por supuesto, está Carlos Bustamante, que está en Berkeley, es Jorge Seminario, en la Universidad de Texas, y hay varios, hay muchos científicos peruanos que, dada a que el Perú no le ofrece la oportunidad, están ganando concursos internacionales con puestos estables. Y ellos están, obviamente, en el exterior, ¿verdad? Gracias. Llevando, ¿cómo se le dice? Ellos están ejerciendo sus carreras en el exterior porque aquí tal vez no hay muchas posibilidades. Y los chicos que quieren ser científicos aquí en el país y se les presenta esta oportunidad de que vengan conferencistas y estudiantes de otros
otros países, eso enriquece muchísimo todo lo que los chicos están haciendo aquí para un país, nuestro país, sea mejor. Usted ha escuchado, o también ha leído, perdón, los comentarios acerca de este tema que se ha dado a conocer ayer nada más. Sí, ¿qué comentarios ha tenido oportunidad de leer? Bueno, la mayoría pues está con la idea de que el rector, la universidad en realidad debe cumplir para evitar pues que caigamos en un desperdicio total. Pero también hay algunos destemplados que consideran que el profesor, como tiene un apellido extranjero, no, poco que es. ¿Es en serio? Es ridiculez, ¿no? Cuando a mí me hace reír, especialmente porque los candidatos más populares actualmente que están candidateando por el Perú tienen aceptación. Está Kuczynski y Keiko Fujimori, que tienen apellidos extranjeros, pero no es científico, no son científicos, y por lo tanto, pues, aparentemente los científicos con apellido extranjero, que tampoco es extranjero, porque ellos son peruanos, nuestro apellido español tampoco es peruano, tendría que ser todo de apellido quechua. Son personas, creo que rayan en el desconocimiento, por no decir la ignorancia. Estamos en un... Y no están empapados muy bien del problema, ¿verdad? Porque, o sea, si vamos a hablar así a calzón quitado, hay mucha gente que es acomplejada. Entonces sucede el 90%. Lamentablemente, y pueden suceder este tipo de cosas. Exactamente, ¿qué es lo que decían? Se cree peruano porque tiene un apellido extranjero. Señores, duela quien le duela. Nació aquí, nació en Perú, y peruano será hasta el día que cierre los ojos. Y como dije, es uno de los pocos que quieren ser solo peruano. Y que no ha renunciado a su nacionalidad, y que quiere seguir haciendo bien por el país, y viene aquí, ¿con qué se encuentran con esta paseada? ¿Qué además, piensan ustedes? Conozco, además de Jara, por supuesto, hay personas que son extranjeras de verdad, que han nacido afuera, y que quieren al Perú más que el 90% de los peruanos que están pensando en Miami, en Florida. ¡Ah, no! Sin ir muy lejos, yo les voy a contar, voy a pecar de infidente, pero yo se los voy a comentar. Yo tenía una expareja cuando yo vivía en el extranjero, porque a Dios gracias, mi madre me dio la oportunidad de poder hacerlo, peruano, llevaba creo que más de 20 años viviendo en Estados Unidos. ¿Y qué sucedió? Él no le gustaba, por cada vez que jugaba Perú, la selección peruana con otro país, él detestaba y renegaba, porque yo, ¿por qué me voy a poner la camiseta al Perú? ¿Para qué? ¿Por qué? Yo le decía, oye, ¿pero tú por qué reniegas? Y me decía, pero es que no ves, es por estas cosas que suceden, como las del doctor Harald, y que no cumplen, y que la palabra no se cumple, y que ha perdido valor la palabra, de eso renegaba. Y por eso todos los peruanos éramos igual. Y yo me daba unas señoras peleas, porque yo también me siento peruana hasta morir. Hay muchas cosas que no me gustan, pero tampoco uno no puede renegar de sus raíces. Porque ¿saben qué? Si tú reniegas de tu raíz habiendo nacido aquí en Perú, cuando tú estás en Alemania, tú no eres alemán, porque los alemanes no te consideran alemán. Hablas fluido el idioma, sí, pero tú no eres alemán. Entonces, ¿a qué parte del mundo perteneces? Desubicado, completamente. ¿A qué parte del mundo pertenece? Las raíces no se pueden negar, no se pueden negar. Y ¿sabes qué, doctor? Una cosita así breve. Uno puede mentir a quien sea, pero que uno se mienta a sí mismo, eso está bien complicado. Bien complicado que uno se mienta a sí mismo. Dígame usted, doctor, ¿qué opina de esto? Creo que hay una dosis de ignorancia total. Falta de valor que le dan a la cultura peruana cuando esté muy grande. Y conozco a nuestra amiga Ruchadi, que todo el mundo conoce, ¿no es cierto?, la que escurrió Caral. Uh-huh. Ella me decía que su padre, que era extranjero, la llevaba a ver los restos arqueológicos de nuestros antepasados originarios. Y su madre, una peruana típica, decía, pero ¿por qué llevas a mi hija a ver cosas de indios? Es una cosa que el 90% de los peruanos tienen ese complejo, y cuando la genética, incluso el análisis genético, que se hace muy fácilmente, demuestra que más del 95% de los peruanos tienen genes indios, o sea que nosotros somos indios. Todos.
Somos mestizos todos. Exactamente, entonces de modo que creo que hay una dosis de complejo, de ignorancia, que ahora lo está aprovechando un candidato, dice, al contrario, lo pone en valor, ¿no? una forma de responder a un racismo que ha estado haciendo mucho daño al Perú. Así es, Soledad, ¿cómo se dice? El que no tiene de inga tiene de mandinga. Y con eso nos vamos, una breve pausa, y ya regresamos aquí con Peruanos en el Exterior, porque vamos a seguir hablando de este tema, doctor Modesto. Muy bien. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Mari Carmen Soy. Continúo aquí en Peruanos, con Peruanos en el Exterior, reemplazando a mi compañero Eduardo Lindo, quien está de vacaciones, y me encuentro aquí en cabina con el reconocido físico matemático, el doctor Modesto Montoya, y justamente estábamos tocando este tema del uno de los reconocidos científicos peruanos que radica en el extranjero, el doctor Harald Helfcott, que vino a hacer una conferencia con un contrato, ¿no?, con la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, y lamentablemente pues las habitaciones que utilizaron estos 50 estudiantes que participaron para esta conferencia, desde el mes de agosto que se llevó a cabo esta conferencia hasta la fecha, no han sido pagados. Y estábamos tocando justo el tema este de que se pierde valor, las promesas que se hacen. El rector hasta el momento no se ha contactado ni siquiera por educación, que sepamos, que es lo que nos ha contado el doctor Harald, que siempre ha sido con intermediarios que se ha comunicado con él. Y bueno, nosotros obviamente aquí queremos escuchar también la parte del rector Teófilo Ponte Pompeya, de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, y aquí al doctor Modesto pues me queda preguntarle, ¿dónde está el aprecio al científico aquí en nuestro país, doctor? Bueno, me hace sonreír. No existe pues aprecio al científico. Mira, los científicos que trabajan en los institutos de investigación y los que trabajan en la universidad ya mucho tiempo, hace más de 10 años que no reciben aumento. Y los que vienen con su doctorado en una universidad prestigiosa del extranjero, pues le ofrecen 1.500 soles al mes contratado temporal, y encima tardan en pagarle 6 meses, 7 meses. Obviamente las personas que aceptan esa situación son casos muy especiales. Por ejemplo, tengo mi amiga Angélica Baena, que vino enamorada de un peruano, entonces está con el enamorado, con el novio, si no ya se hubiera regresado, pues no, porque 1.500 soles y no le pagan 6 meses, ya es para reír y para llorar al mismo tiempo. Pero sobre todo que existe esa situación de que el gobierno peruano, a pesar que prometió ciencia y tecnología, sigue sin aumentar los sueldos de las universidades y de los institutos. Y en la mañana estuvo acá el congresista Otárola, que es del partido de gobierno, y lo encaré acá en los pasillos de RPP. En los pasillos, me dice, no, primero que tienen que arreglarse, como si que uno fuese culpable del comportamiento de los rectores. Entonces, como los rectores no se portan bien, los profesores no hay que aumentarles el sueldo. Eso me parece también una falta de respeto, ya en este caso del propio gobierno, ¿no? Y nosotros hemos ya propuesto muchas veces que haya una carrera del investigador para que aumenten de vez en cuando. Y ahora los policías, todo el mundo ha recibido, policías, jueces, todos han recibido aumento, menos los científicos. Y esto obviamente desanima a la gente que quiere regresar. En la mañana tuvimos acá en esta misma cabina a Eduardo Málaga Trillo, que igual pueden ver en las redes sociales, que también se siente un poco, digamos, maltratado, porque viene con todos los prestigios del mundo. Peruano científico. Peruano científico de la Universidad de Constanza, que ha ganado allá proyectos y acá no le aprueban un proyecto. Y él, bueno, pueden escucharlo, ya lo escucharon a él, y pueden ver en mi página web, si quieren, modestomontoya.org, él mismo lo que dice, para que lo lean con sus propios ojos, como llamamos. Pero esta situación lo único que hace es destruir el futuro del Perú, porque ya todo el mundo sabe que lo que está en competencia en el mundo es el producto tecnológico que sale del cerebro. Son unos genios. ¿Quién así nomás es científico? Están, digamos, patentando cosas para el extranjero, porque nosotros acá
no les damos la oportunidad, les cerramos la puerta. Por eso justamente, doctor, muchas veces sucede que cuando salen de aquí del país, claro, no se les da el valor que merecen, y cuando triunfan en el extranjero, ¡ay, pero saben qué! ¡Es peruano! Claro. ¡Ay, pero si salió de mi universidad! ¡Ay, no, pero si salió! ¡Por favor! Bueno, por yo tengo favor. Correos electrónicos que a veces me dan ganas de llorar. Por ejemplo, este año hay una chica que ha ganado un premio internacional en el MIT. Todo el mundo se alegra porque es peruana. Uh-huh. Pero yo también, por supuesto, pero ella no puede venir porque no hay carrera del investigador, se quedó en Estados Unidos. Gana como peruana, pero ya trabajando en Estados Unidos. Y como esto se repite muchas veces, muchísimos una situación que casos. Tiene que cambiar. Menos mal que hay también, por supuesto, el lado positivo, porque no todo es negativo, uh-huh. Si no estaríamos ya fuera del país. La Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Ricardo Palma, así como el Instituto Peruano de Energía Nuclear, el Instituto Geofísico del Perú, la Agencia Espacial del Perú CONIDA, que está aquí nomás al lado de RPP, la Universidad San Marcos y varias otras instituciones, pues organizan dos veces al año un encuentro internacional justamente con científicos que vienen al Perú de forma gratuita, sin cobrar nada, y también, por supuesto, nosotros no cobramos nada, todo es gratuito, y por supuesto, si la gente no vaya, realmente es un crimen también, porque se pierde la oportunidad de obtener contactos con científicos del extranjero, que puede incluso significar claro. una estadía ya a jóvenes científicos. Yo los invito sinceramente, esto se da el 2, 3 y 4 de enero, 2, 3 en el Teatro La Uni, en el Teatro La Uni, ahora es tan fácil llegar por el Metropolitano, la Estación Uni, allí en el Teatro La Uni hay una capacidad de más de 1,000 personas. Van a tener la oportunidad de conversar con los científicos que vienen de Estados Unidos, Francia, España. Científicos peruanos también van a venir. También amigos del Perú, no uh-huh. solamente peruanos, que vienen. Y claro, ya gente joven ha logrado becas con ellos mismos, se han ido. Y el día 4, lunes, es en la Universidad Ricardo Palma. Todas sus facultades van a ser ocupadas por los muchachos y los jóvenes y los científicos. Me parece súper bien. Y también CONIDA acá al lado va a haber también unas conferencias sobre el efecto del niño, la atmósfera. Uy, que es un tema que nos va a tocar a todos, pero va a ser esto inevitable y para eso necesitamos. Claro, y entonces ustedes pueden inscribirse muy fácilmente y gratuitamente a través del sitio web www.encuentrocientificointernacional.org. Y Mari Carmen, te invitamos allí para que con tu inteligencia y tu belleza venga más gente para... Muchísimas gracias. Me está alivianando de verdad el momento porque esto sí saca roncha. Claro. De verdad que sí. ¿Y qué temas van a tratar en este encuentro científico? Mira, hoy en día, hace un par de semanas ha salido una noticia increíble, que la NASA y Google han construido la primera computadora cuántica que multiplicaría por 1,000,000 la velocidad de las computadoras actuales, que cambia totalmente, digamos, si esto se vuelve concreto, uh-huh. La ciencia, porque ahora que estamos hablando del fenómeno del niño, que no se sabe si va a venir o no va a venir, con esa computadora ya se va a saber exactamente cuándo viene, qué va a pasar. Y esto lo va a tratar un científico peruano también, que conoce a la NASA, al Google, se reúnen a cada rato, se llama Enrique Solano, que trabaja en la Universidad del País Vasco, pero también la computación cuántica tiene que ver con materiales cuánticos, estos que se diseñan en computadora y que están cambiando la vida de la gente, de la Universidad de Texas, Jorge Seminario, y hoy en día que está cada vez más importante las enfermedades del cerebro. Uh-huh. El hombre y la mujer son cerebros. Sí. Y las enfermedades del cerebro están tomando mucha importancia. Hay institutos del cerebro con miles de millones de dólares, y tenemos a Edward Malagatrillo, que regresa al Perú, quiere regresar al Perú y lo maltratan por ahora. Él va a tratar ese tema, como que hay tres temas, solamente menciono tres, pero están en todos los campos. Ah, y por si acaso, Mari Carmen, invitamos acá públicamente a los candidatos. Yo los he invitado a algunos por correo electrónico, por teléfono. Sí, es justo y necesario. El domingo uh-huh. a las 5 de la tarde, ¿Este domingo? 3. Mañana, sí, no, el próximo. 3, el domingo 3 de enero. 3 a las 5 los esperamos en el Teatro La Uni para que nos digan cuáles son sus planes en ciencia y tecnología.
PPK. Que es un tema dijo, tan importante, claro, porque ya estamos en el siglo XXI y si parpadeamos, nuestros hijos van a terminar, pero llevando las riendas de todo este mundo tecnológico. Allí en este encuentro sabemos cuál es la importancia que le dan los candidatos a este. Seguramente que este programa, que es ampliamente escuchado, va a hacer que se enteren los candidatos. Los esperamos el domingo 3 de enero a las 5 de la tarde en la UNI. Si no van, pues una pena para ellos, porque los científicos ya los pondrán una X. La vez pasada fue Ollanta Humala, nos engañó, nos prometió cosas y ha hecho todo lo contrario, pero en fin, espero que esta vez... ¿Pero que qué le prometió el presidente Ollanta Humala? Bueno, en este mismo evento, la misma fecha, digamos 5 años atrás, prometió un Ministerio de Ciencia y Tecnología y la carrera del investigador, que era justamente permitido traer a científicos de alta calidad con sueldos estables, empleos estables, y no como la situación que está ocurriendo ahora, que vienen por 1.500 soles aquellos que por alguna razón personal lo hacen, y tampoco se ha llevado a cabo, porque nada, díganme ustedes dónde encontramos el Ministerio de Ciencias. Otárola en la mañana me está diciendo que primero que los rectores se pongan a derecho, si no nos aumentan. Es una cosa increíble. Ay. Este gobierno que ha dado una muestra de total mentira a los científicos, y esa manera, Mari Carmen, es cómo se destruye la democracia. ¿Quién va a creer en una democracia que cuando prometen algo hacen todo lo contrario? A eso justamente de eso hemos estado tocando, ¿verdad? Durante toda esta hora del programa, ¿dónde está el valor? No es el rector, sino es el presidente de la República que promete. Es el algo. Valor a la palabra. Y hace poco yo con mi micro, porque funjo de periodista, ¿por qué no lo...? Lo sabemos tema, aquí. Le pregunto al presidente Ollanta, oiga, ¿qué pasa con el ministerio? ¿Por qué no lo ha hecho? Me dice que el Concitec no ha cumplido con lo que yo pensé que iba a hacer para este ministerio. Caray, ¿qué tal el pretexto para no cumplir? Echa la culpa a otras personas. Bueno, esperemos que ahora los candidatos que se están presentando, porque no solamente, bueno, los cinco, sabemos los cinco que están más fuertes y que están dentro de que suben en las estadísticas, ¿verdad? En cuanto a esta empatía con el público, etcétera. Pero vamos a ver quién se ofrece, claro, quién se ofrece también y tiene esta brillante idea de poder crear el Ministerio de Ciencias, porque de verdad es necesario, lo estamos viviendo ya, el futuro no es mañana. Es hoy lo que estamos viviendo. Y a ver si también, vamos de pasadita, llamamos también, hacemos un llamado al ministro de Educación, al doctor Jaime Saavedra, para ver qué opina. Nos gustaría saber qué opina acerca del tema del doctor Harald Helfgott, que ha venido con un grupo de científicos, de estudiantes, y hasta la fecha el rector de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, ¿verdad? El doctor Teófilo Ponte Pompeya no ha cumplido con la promesa. Y el ministro ya no puede, digamos, lavarse la mano, porque ahora las universidades prácticamente dependen del Ejecutivo a través de su dedo. Antes eran supuestamente... Claro, y yo conozco al ministro de Educación y es una persona totalmente preparada, y él es el primer entusiasta en este tipo de cosas que se lleven a cabo en nuestro país, estas conferencias, científicos peruanos que radican en el extranjero, que lleguen aquí, los mismos peruanos que están aquí, pero hay que darles el debido valor que ustedes se merecen. De verdad, ellos, doctor, yo por maestro. Lo menos he dedicado a promover la ciencia y tecnología. Estoy muy deseado en que vengan más gente de fuera, científico de alto valor, para aprender algo de ellos. Seguro, seguro. No se olviden, encuentrocientificointernacional.org. Gracias, doctor. Gracias, doctor Modesto. Y desde aquí, pues no, ahorita le voy a dar el abrazo así más cerquita, ¿no? Para que tenga un feliz año nuevo, y toda la gente que nos está escuchando, que continúen en sintonía de Peruanos en el Exterior, porque para la próxima vamos a abrir las líneas telefónicas para que nos puedan decir cómo es que celebran el año nuevo. Un feliz año nuevo para cada uno de ustedes. Merry Christmas. Y ya nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.